Los efectos negativos de la crisis energética en Ecuador se están sintiendo con intensidad en el país, y el mercado laboral es uno de los sectores más preocupantes. Según un informe de la cadena televisiva Ecuavisa, en el primer mes de apagones continuos, 3.647 personas perdieron sus empleos debido a despidos intempestivos relacionados con la crisis energética. Sin embargo, estas cifras podrían cambiar, según Clever Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, quien advierte que el impacto se extiende a toda la cadena productiva. Entendiendo de que la actividad comercial está tanto en lo agropecuario, en lo pecuario, en la productividad textil, en la productividad, en el comercio, en la actividad turística, el sector comercial es un denominador común que tienen todas las dimensiones de productividad. El informe señala que la industria textil ha registrado el mayor número de despidos, seguida por el sector comercial. En Santo Domingo, una zona con alta actividad comercial, aún es complicado cuantificar el verdadero impacto de esta crisis, indicó Carrión. En la Inspectoría de Trabajo del Cantón se reporta un promedio de 5 denuncias diarias por diferentes razones, incluyendo falta de pagos y liquidaciones, así como despidos intempestivos. El experto en derecho laboral, Renato Arrieta, comentó que el Código de Trabajo establece directrices claras para alcanzar acuerdos entre empleadores y trabajadores, tales como cambios en horarios laborales. Podrían hacer un convenio, un convenio o un adendum al contrato de trabajo que tienen, para que se establezca el trabajo por horas o el horario nocturno. Además, el horario nocturno tiene una recarga de 25% a la remuneración que está recibiendo. Arrieta también subrayó que los apagones han provocado una reducción en la carga laboral y la falta de liquidez obligará a muchas empresas a despedir personal. El artículo 169 del Código de Trabajo aborda la terminación de contratos laborales, mientras que el artículo 188 se refiere al cálculo de indemnizaciones por despido intempestivo. El empresario está tratando de sostener, de aguantar su inversión y sostener lo mayor posible a su carga laboral, a su nómina de empleados. Porque, como repito, bueno o malo, va a tener que cubrir los gastos. Las empresas que no cuentan con generadores de energía son las más afectadas. Se espera que, a finales de 2025, se revelen los verdaderos efectos en el ámbito laboral. La Cámara de Comercio estima que, por el momento, los apagones están impactando a toda la cadena productiva en un 30%. Esto, a su vez, afecta la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, lo que se traduce en una disminución del consumo y, en consecuencia, en una caída de las ventas.